Hola a todos y bienvenidos una semana más a Inolvidables Años, este programa donde hacemos ese repaso a esas inolvidables épocas, esos inolvidables años, esos inolvidables artistas. Y artista es el grandísimo periodista, locutor, presentador, escritor. Él sí que es una actriz en potencia. Paco Nadal, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí. Vas a cobrar lo mismo. Pues ponerme lo que quieras, el adjetivo está ahí muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Ay, Pau, perdón, Pau. Bueno, tú llámame pero como bien, quieras. Bien, contento. Contento. Un martes. Oye, martes, ya cuatro. Cuatro ya. Ya, ¿quién nos lo iba a decir? Esto es una maravilla. El otro día que vine yo aquí de a ver qué pasaba y mira, ya llevo cuatro seguidos. Y encima ahí todo firmado por tu representante, la señora Pilar, que le damos un beso. No firma, no vengo. Y agradecemos que haya permitido que hoy tengamos a un artista de tu categoría copresentando este programa, porque además este programa no viene cualquiera. Ahora en unos minutos veréis, quién nos acompaña esta semana. Porque cada programa es temático y siempre solemos centrarnos en algo en especial. En este caso, Paco, vamos a hablar de grandes voces pues, que nos ha dado nuestra tierra. ¿Tú cómo vas de voz? Yo bien, no es potente. Bien. Y a veces ¿has cantado clara. Nunca? ¿Nunca has no, cantado? Ahí ya, no, hasta ahí no llego. Bien. He hecho muchas cosas en esta vida menos cantar. ¿Ni en un especial de estos? Tampoco, no quiero mentir. Yo durante cuando estudiaba magisterio... Sí, ha salido aquí. Eras tú, ¿no? Canté unas temporadas, unos años... en la Coral Polifónica Valentina, que dirigía el maestro Agustín Alamán, de 7 u 8 años. Pero aquello era para probar la música y tal. Venía muy bien porque era profesor de música y venía bien para intentar probar la música. Pero luego a partir de ahí ya... ¿no? Ya colgaste el solitario como el que tenemos aquí cerquita y tal, y que grababa un montón de discos, que tiene un montón de éxitos, etcétera, etcétera. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Bueno, pues como cada... Cuando me ducho. También canto, pero poquito. También. Yo voy a animarme también a cantar, sobre todo a ver si así conseguimos que llueva, qué falta nos hace. Y también, quien nos acompaña todas las semanas, son nuestras colaboradoras, Fátima Pastor. Hola, buenas noches, Pau. Pues nada, nosotros... Yo encantamos. Puedo contribuir a que venga la lluvia, ¿eh? Sí, o sea, que también, sí. También. Si queréis, al final del programa, yo sí canto algo, yo creo que quizás podamos contribuir a... Delia a Barral, yo muy, feliz. Yo canto mientras cocino, o mientras hago las labores de casa. Bueno, es algo que te sube la bilirrubina y te pone fenomenal. Claro que sí. Contentísima de estar aquí hoy a homenajear a... nuestros grandes artistas del Mediterráneo. Pues así es, y además no vamos a esperar más. Paco, te dejo a ti que hagas los honores y que presentes al gran artista que nos acompaña hoy. Presentar a un amigo siempre es fundamental, es interesante. Amigo porque le conozco desde hace muchos años. Él empezó en el mundo de la música antes que empecé yo en el mundo de la radio, porque antes de cantar en solitario y tener los hitos que tuvo y que sigue teniendo porque no para, como yo que tampoco paro, pues él tampoco para. No para. Tampoco para. Y en el año 60 y tantos ya formaba parte de un grupo que se llamaban Los Pickens. Después, más tarde, Modificación. Y eso ya era un grupo que causaba sensación allá donde actuaba Modificación. Luego veremos un poquito. Eso es. Y luego ya dijo, pues en solitario, como muchos otros cantantes que empezaron cantando en grupos y luego pues, se fueron a buscarse un poquito la vida, a ver qué pasaba en solitario. Y este amigo que vino esta noche lo hizo y triunfó y sigue triunfando. Juan Bao, ¿qué tal, don Juan? Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, don Juan? Gracias, Paco, gracias, Pau. Un placer estar con vosotros, la verdad. Y bueno, aquí me tenéis a preguntar... Pues, que comience Paco, ¿no? Esas payas que con Juan hablar un castellano me cuesta un pelín. Pues por el poco, sí. Valenciano. Aquí te pasa como a mí con mi hermana. Cuando me dirijo a mi hermana, tengo que hacerlo en valenciano. Adiós. Pero mi valenciano es horrible, fatal. Bueno, este como a casa, ¿eh? Se vuelve a hablar en Valencia. Aquí en Valencia se habla claro, aquí se habla en valenciano por igual. Prefiero que hablemos en castellano. Sí, bueno. Vale, pues en castellano pues, también, venga, va. Vale. 64 Los Pickens, sí, más sí. O menos. Se comienza por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Cómo, exacto, esa locura musical tuya empieza con Los Pickens. ¿Cómo entra ese gusanillo de la música? Pues trabajando en un taller de abanicos en mi pueblo, para resumir rápido. Tenemos tiempo. Compañero tocaba la guitarra y me pasó un poco, diríamos, su afición. Y empecé a tocar la guitarra, pero yo tenía 15 años. Y iba a tocar con un grupo de Aldaya
iba a tocar con ellos la guitarra y yo iba con pantalón corto en aquella época todavía, ¿no? Un niño, ¿no? Y para ir a un club a tocar con ellos me tenían que prestar un pantalón largo, ¿no? Y ahí empezó mi camino de la música un tanto amateur, ¿no? Y de ahí, de ese primer grupo, saltas a un segundo grupo, que además tenemos imágenes. Sí. Sí, ahora, mientras hablamos, nuestros compañeros nos ponen... Salté a Modificación. Modificación. Que, bueno, ya... Sí, ya pegaba, Modificación, ya pegaba, ya era un grupo en el que yo tenía que esforzarme para estar a su altura, pero de repente me di cuenta que lo que yo hacía y lo que ellos hacían no tenía nada que ver. Ellos eran muy progres, la música que hacían era muy, muy actual, gran funk, Jethro Tull, todo aquello. Rock que, durito, durito. Que yo estaba acostumbrado a cantar, pero a cantar para hacer baile. Muchas horas diarias. Bueno, prácticamente los fines de semana eran 3 horas por la tarde, 3 horas por la noche, así el domingo, sábado, domingo. Y de repente me vi cantando canciones que yo no sabía ni que podía cantar. Mira, y entonces llega esa gran estrella de David. Bueno, llegaron antes varias canciones, varios singles, varias actuaciones en la añorada Feria de Julio. Cuando los pabellones famosos de la Feria de Julio, estaban, todas las fallas tenían su pabellón, sí. Estaban vosotros cantando los solistas y los grupos. Y yo creo, Pau, un día tendremos que hacer un programa de grupos valencianos, sí, ¿verdad? Que sí, buena Juan, idea, buena que, idea. Que habría, hay materia, hay muchos, hay mucho grupos, muchos grupos importantes. Yo creo que yo voy apuntando, años, escucha. De los años, estamos hablando de los 70. Paco es el director. Sí, la época del postfranquismo, ¿no, Juan? Sí. Exacto, es porque eres muy modernos ya, ¿eh? Nosotros, de todas maneras, vamos a tener un par, pero me quedo con lo que ha dicho Paco y haremos un especial de grupos. Además, hay muchas ganas. Los grupos ahora están todos, de alguna forma, renovándose, ¿no? Mira y saliendo. Genios, no mira, sé, mira los genios que no para. Sí, brotando. Pues olvidar de mandar y mandar, graban y graban. Sí, hay mucho material ahí. Mm-hmm. Sí, a mí sí que me surge la duda, Juan, con lo que estabas comentando, que llega un momento en el que tú te das cuenta que en ese grupo en el que estabas como que te sentías un poco fuera de lugar. Mm-hmm. En el momento en el que tú... ¿Es en ese momento en el que decides emprender tu carrera en solitario y encauzarte un poquito más hacia el tipo de música que luego has seguido trabajando? No, ¿cómo fue ese paso? Yo te explico, tuve más suerte. Sí. En una actuación en Cullera, con Modificación, coincidimos con Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que iban con su grupo, Los Relámpagos, y vinieron a verme y a proponerme que hiciera una audición con ellos en Madrid. Y me fui a Madrid y allí me quedé, en Madrid. Yo también, a mí me genera un poco la duda en el que si tú estás formas parte de un grupo y a ti te llaman para dejarlo y ser cantante en solitario, ¿cómo es ese momento de decirles al grupo, oye, que os dejo, yo me voy a triunfar? Me voy a la aventura. Pau, yo creo que ellos lo sabían. Yo creo que ellos lo sabían. Es más, ellos mismos se dieron cuenta de que yo estaba derivándome a otro estilo y se dieron cuenta, ¿no? Entonces, además, a Modificación no le hacía falta. Chascaban los dedos y tenían cantantes a montones, ¿no? Y estaba un compañero nuestro de la televisión valenciana, Charlie Búfalo. Charlie, que era un crack, sí. Con sus pelos. Además, enormes. Dominaban el inglés, cosa que yo no hacía en aquella época. No tenía ni idea, ¿no? Te inclinabas más hacia la canción más melódica, ¿no? Sí, aquello sí. Era más underground, ligera, más rockero. ¿No? Pero nosotros cantábamos canciones de Tom Jones y Ángel Humperdinck y bueno, así, John Rawls. Lo que se estilaba en aquella época, sí. Y las cantábamos en Spanglish. ¿Sí? Es decir, aprendíamos la letra de oído. Sin saber inglés. Sí. ¿Os aprendíais la canción de oída? Sí, yo particularmente, a melodía y letra, no tenía ni idea de lo que decía, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, incluso llegas a salir fuera de nuestro país. ¿No? ¿Cuándo? Bueno, a lo largo de tu carrera, el sol de los 70 y demás. Ahora no para, ahora canta más fuera que aquí. Yo, vamos a ver, saqué mis dos primeros singles que se escucharon mucho en la zona, que eso sirvió de empuje para que el resto de Disco España... Disco de oro y todo que ha sido. El resto de España, pues, de alguna forma adoptara ya a Juan Bau como cantante del país, ¿no? Pero la estrella de David fue el pelotazo. El pasaporte a la fama. Sí, pasaporte internacional. Porque en el 73 salió
el álbum de La Estrella de David y en el 74 ya estaba trabajando en América. ¿Y cómo se gestiona, Juan, ese paso en tan poco tiempo de ser, o sea, de pasar a ser una estrella internacional? Porque entiendo que no tiene que ser fácil de gestionar, ¿no? Ese, en un año has comentado, ¿no?, que creo que te abrió las puertas y saltaste al mercado internacional. Es difícil porque es un tanto inconsciente, porque todo te viene de golpe y todo está... Más o menos, ¿qué edad te pilla a ti todo ese...? 22 años, por ahí. Claro, es que... Sí, muy joven. 22, 24, no recuerdo exactamente. ¿Y tú coexististe con esa generación de voces mediterráneas tan maravillosas de Nino Bravo, Camilo VI? Bueno, porque, yo era admirador de todos ellos. Ah, o sea, pero lo que no tuve la suerte... ¿No era de la misma época? De conocerlo. Sí, pero era más jovencito. No. Yo claro, era posterior. No. Ah, es posterior, verdad. Sí. Vale. Sí, porque, por ejemplo, fue posterior. Por ejemplo, Nino muere en el 73. Sí. Y en el 73 es cuando tú despegas. Es cuando empieza a hacer La Estrella de David en el 72 o por ahí. 73. Sino, más o menos, sí. ¿No? En el 73 saqué mi primer álbum, empezó a funcionar, claro. de cine. Sí, sí. Y en el 74, ya te digo, fue Madrid, República Dominicana. Ese fue mi primer viaje a América. Mm. Y después habré hecho, pues... Cientos, no te puedo decir. ¿Y aún vas y vienes? Sí, sí, aún voy. El mes pasado estuve en Panamá, sí. Pero ahí hay trabajo. Sí. Más que aquí. Digamos, el mercado musical es diferente allí que aquí, o más o menos es prácticamente igual. Tienen algo que nosotros no tenemos, y es que la música para ellos es, digamos, forever, ¿no? Mm. Es decir, la música pasa de padres a hijos. Puede haber modernidad y nuevos estilos y tal, pero en su casa un niño desde pequeño está oyendo a Juan Bau, a Camilo VI, sí, a este, al otro. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención también, cada vez que yo lo he visitado, es que los programas de radio continúan siendo de actualidad y siguen poniendo a Juan Bau, Nino Bravo, Camilo VI, indistintamente coexistiendo con los éxitos musicales, claro. de ese momento. Entonces, se les da... son como, se mitifican más a todos estos grandes artistas en nuestra tierra hermana, que es Latinoamérica, claro. También, que casi que aquí en España. Sí, sí. Paco, pues, y una cosa muy importante para nosotros es las emisoras de radio. Claro. Es muy extraño que una emisora de radio pinche en inglés. Muy extraño. Allí. Sí. Y luego están las especializadas en mi música, que solo hacen música, pues, baladas. Uh-huh. Y que además... cuando anuncian un concierto dicen este día tal o este mes tal en la discoteca tal, no, discoteca no porque son pequeñas, en la Plaza de Toros La Macarena, por ejemplo, ¿sí? Estará Juan Bau tal, en un festival de música plancha. Plancha. La primera vez que lo oyes dices, ¿qué es esto? A planchar, pues aquí sí. Hay plancha, ¿y qué era? Eso. ¿A planchar? ¿Mientras planchas escuchas? Las emisoras que radian nuestra música, la radian precisamente para que las señoras, mientras planchan... ¡Mira! Y le llaman música plancha. Pero es así, las emisoras que hacen eso. Mira cómo será allí, en el mundo de la música, que yo leía no hace mucho tiempo, que hay algunas emisoras de radio que se pasan programando la misma canción, pero con distintas versiones, sí. Durante las 24 horas del día. Ah, después de escuchar, yo qué sé, pues Hey You de los Beatles, venga, una de las más versionadas. Por todos los versionados. Y la estás escuchando todo el día, todo el día. Que la paliza es no veas. Bueno, por mucho que te guste Hey You, Beatles y todo. Te pones en pim-pam, son muy intensos. Y eso lo hacen allí. Y yo creo que también es por la forma de vivir, o sea, no viven, creo, por lo menos yo cuando también he viajado allí, no viven tan deprisa como nosotros. Aquí es una canción, otra, allí es más relajado. El disfrutar de la música. Creo que aquí hemos perdido un poco el disfrutar de la música. A mí a veces me pasa que me veo a mí misma sin que haya terminado una canción y otra. Cambiando, y otra, la inmediatez y otra. De las redes. Si realmente escuchas una canción entera, se disfruta un montón, pero creo que a veces hemos perdido ese disfrute. Y el hecho de que aquí, cuando sacas un álbum, que ha costado un riñón de trabajo y de dinero para lanzarlo, sacan un single de ese, ese álbum y allí se sacan cinco. Es decir, cinco singles, es decir, cinco canciones número uno hacen ellos de un álbum. Y eso se multiplica, claro. De tal forma que cuando vas allí, en un concierto,
la gente se conoce todas tus canciones. Entonces, Juan, el mercado americano es, una maravilla para vosotros, porque claro, aquí llega un momento en que en España pues te sobrepasa ya otros géneros musicales, claro. Otras, y entonces allí pues también. Quizá es un poco la salvaguarda de nuestras... Pero se lo decía Paco hace un momento, aquello llegará también a saturar de tal forma de música que es lo que tú decías, no digerimos la música que lanzamos, es imposible, tuviéramos que escuchar todas las novedades que salen diarias, no podríamos. Paco, ¿qué tienes entre manos? Cuéntame un poquito este libro que me has regalado nada más llegar. Y bueno, lo he visto que aquí se vea detrás. Ayuntamiento Andalla, imagino. ¿A dónde? Ahí, a la 2. Imagino que es un libro que edita el Ayuntamiento de Andalla a la 1. Sí, además han tenido una idea fenomenal, porque como ves, aquí lo han titulado Juan Bau, la estrella del éxito. Sí, sí, sí. Y Chuante la estrella de David. Claro. Sí, Chuante la estrella de David. Eso es. Pero bueno, ellos se hicieron una, diríamos, una exposición audiovisual de toda mi carrera. Después me hicieron hijo predilecto y a la vez presentaron este libro como algo muy especial, porque está escrito en valenciano, sí, en español y en inglés. Claro. Juan, sí. Cuéntanos también, porque tú sigues en activo, tanto en nuestro país como fuera, y en estos momentos estás haciendo un tour muy romántico con otra gran figura del cante, con Janet. Cuéntanos un poquito así por encima, para que la gente de casa lo sepa. Janet y yo nos conocimos desde hace ya mucho tiempo. Nos encontramos en una de esas ocasiones en Nueva York, y en el show que estábamos haciendo se nos ocurrió cantar una canción juntos. Pero Janet es así, va. Oye, ¿por qué no cantamos una canción juntos? Ay, ¿qué igual te parece? Tómame o déjame, que me gusta mucho. Que no es una canción muy alta, que ella puede cantarla porque ella no tiene una gran voz. Digo, va, dame la letra, vamos a ver. Y salimos a cantar esa canción. Y se cayó el escenario. No es que salimos, yo estaba cantando y de repente sale ella por detrás cantando el Tómame y déjame. Y fue un éxito. En mocedades. Sí. ¿Improvisando? Sí, improvisando, porque además yo tuve que coger la chuleta. Y tenía que saber una clave. A ver, cuando ella paraba, seguía yo, ¿no? Pero fue muy, muy exitoso, como dicen ellos. Y decidimos grabar, bueno, le propuse grabar un disco que... juntos, una canción mía que se llama Acaríciame, y ella me propuso grabar una canción que se llama Toda la noche oliendo a ti, y lo hicimos y fue genial, porque parece mentira que una voz como la mía y una voz como la de Janet empasten también, se fusionan así de bien y de bonita, ¿no? Bueno, pues después seguiremos hablando todavía más de esa gira que tenéis, de ese tour romántico. Bueno, no te he contestado sobre eso, ¿no? Ahora hablemos del... Nos vamos un momentín a publicidad, sí. Sabes que en este caso a veces la publicidad manda. A la vuelta continuamos hablando con Juan Bau y con otros muchísimos artistas de esas voces valencianas. Hasta ahora. Bueno, que casi nos habéis pillado, que nosotros seguimos aquí hablando con Juan Bau y estamos los cinco muy convollados hablando de grupos que están, que ya no están. Es lo más normal, si estamos... Ah, no, pausa, aprovecha ese momento. Un poquito de agua. A ver qué consultas algo o le preguntas algo o sale un comentario de algo sobre el tema que estamos tratando, que es la música valenciana en aquellos años, en los años 60, 70... Y de 70 para arriba. El Feliz Levante le llamaban, Paco. Feliz Levante. El Feliz Levante. Fíjate. Si habían confrontaciones musicales en el Teatro Ruzafa. Ay, había ahí ya. Y en la bolera de la Joma. Bueno, matinales. Sí, matinales de la Joma y del Teatro Ruzafa. Bueno, no me riáis, que es verdad. No. La bolera de la Joma estaba en Germanías. Ya, pero es que realmente que confluyan en aquella época tantas voces y tan importantes, porque las voces que confluyeron en aquella época, Bruno Lomas. Exacto. Vamos a comenzar hablando de Bruno Lomas, por ejemplo. Eso era una maravilla. ¿Compañero? ¿De Bruno? Sí, mucho. Claro. Era fácil, ser compañero de Bruno era fácil. Hombre, ya te digo, él era muy anterior a nosotros, sí. Pero era para nosotros, aparte de un gran amigo, era un ídolo. Mira, me fascina este vídeo que está... Es que era muy moderno, claro. Era
Era nuestro Johnny Holiday. Pues era... se fue a París y Johnny Holiday le puso Bruno Nemeth una loma. Fue a su boda y todo. Se fue a la Olimpia de París y triunfó. Yo con el permiso de que siempre han dicho Miguel Ríos tal, tal, para mí creo que el rockero mejor y el más importante que ha tenido España ha sido Bruno Loma. Y es curioso, Juan, que los mejores baladistas, o sea, no porque tú haces baladas de otro tipo, han sido los rockeros. Los mejores baladistas siempre han sido los rockeros. Elvis Presley, unas baladas enormes. Miguel, hablando de aquí, Miguel Ríos, enorme. Bruno, baladas enormes. ¿Por qué es esa un rockero que se dedica a esa música, que bueno, sabemos lo que es el rock, y luego cuando hacen las baladas, son siempre están en los escalones altos de los baladistas? Pero tú sabes que la mayoría de baladistas, digo, de rockeros, cantan unas baladas increíbles, impresionantes. Sí, ahí tienes a Tom Jones. Yo era el Rhythm and Blues, pero cuando cantaba una balada te quedabas alucinado. El mismo Elvis. Ahora yo a Elvis. Claro. Y luego me he venido rápidamente a casa, Miguel Ríos y Bruno Loma. ¿No? Sí, son increíbles que sean los rockeros los mejores baladistas. Sí. Yo creo que es porque aprecias el valor de pasar de un tipo de música a otra de esa forma tan especial, ¿no? Que a lo mejor te choque un poco. Y en el caso también de Bruno Lomas, yo creo que le pasaba contigo, como con lo que tú estabas contando, también comenzó en un grupo. Sí. ¿Los Milos? Sí, los Milos. Los Milos. También tenemos imágenes de los Milos, mientras, si las ponen. Bueno, nosotros seguimos hablando. No. A mí la gira. Ay, bueno, no pasa nada. Hemos hecho un poco de publi, mirad, mirad. Esos dos no eran los Milos. No. Los Milos son estos. Estos. Ay, me encanta la estética de la época. Mira, con los banderines de la universidad. Eso, ellos salían de la universidad. Claro, ellos salían de la universidad. Estudiando, claro, saliendo allí. Exactamente. Mira, y a mí una de las cosas que más me gusta cuando veo actuaciones de grandes artistas como todos vosotros, sobre todo de los 70, casi 80, es que aparte de la voz, os acompañaba o una orquesta o una banda, quiero decir, la música estaba hecha por músicos y en directo. O sea, puedes ver cualquier programa musical, cualquier actuación, y hay muchísimos artistas, y yo creo que esa parte también se ha perdido. Pero con instrumentos de verdad. Claro, y no con un aparatito que te hace todos los sonidos, sino con una orquesta de verdad. A veces sinfónica, que luego ves. Ahora de sobra la mayoría de los músicos que forman las bandas en las que ellos tocan. Entonces, el grupo, o sea, banda vino después. Eran todos músicos de bandas de pueblo. La gran mayoría. Algunos. Sí, muchos. Es que nosotros no grabábamos en Valencia, yo particularmente. Grababa en Madrid y los músicos que venían eran de la Sinfónica y, todos músicos. En Valencia ha habido siempre una cultura, en cualquier pueblo has tenido una banda de música, una sinfónica, siempre ha habido una cultura musical que, como no, tenían que venir estos artistas. Mira, a cuento viene lo de la canción de Acaríciame, porque es anecdótico. José Luis Vila, en aquella época, ya venía conmigo de ingeniero de sonido y tuvimos un problema porque había huelga de músicos en Madrid. Y vino el momento de poner los metales en la canción de Acaríciame. Y José Luis se fue a Catarroja y enseguida captó a 10 o 12 músicos que vinieron a Madrid, terminaron de grabar ese álbum, parte de ese álbum que teníamos en marcha. Y una de ellas es Acaríciame. Mira, José Luis Vila sigue por ahí dando guerra con los genios. Sí, mira, los genios un día les tenemos que traer cuando hagamos ese especial de grupos. Cuando hagamos lo de los grupos. El mundo de la música es una empresa importantísima. Claro. Micrófonos, bafles, de todo, es un crack. Es una de las empresas internacionales de mayor categoría. Además, es que al son de todas vuestras canciones, de aquellos grupos, se fue modernizando España. España estaba como un poco a la cola, porque era la época del post-franquismo. Y ya era como que estábamos un poquito... Y entonces al ritmo de todos esos grupos y todas esas voces tan bonitas, España pues... Como si yo fuese un DJ de la época, vamos a poner, por ejemplo, Sing Chicks. Y me contáis un poquito, vosotros que sabéis, del grupete. Ah, bien, bueno, ya le he hablado a Juan de Sing Chicks. Podemos hablar los dos de Sing Chicks. Todos los conocemos. Vicente Gay, José, Ramonet... Ramonet, la tía, José el cantante, Ortega. Es muy nuestro. Esto hay que guardarlo para el día de los grupos. Vale, entonces. Para el día de los grupos los traemos aquí. A Vicente Gay, por ejemplo. Esto es un spoiler que se llama. Estamos cebando ya para cuando vamos. Antes había mucha cultura de grupos. Es cierto que ahora hay más solistas, pero antes había. Valencia era. Pionera.
lo mejor que había. Sí, sí. No solamente en España, sino feliz. De Europa. En Europa, sí. En Europa. Valencia era, bueno, una cantera increíble. Además, Juan, yo creo que a pesar de que haya pasado el tiempo, no va a haber un fenómeno musical de esas voces tan titánicas y tan maravillosas como las que... Sí, porque es un estilo de voz, no, además. No, totalmente. O sea, además, siguen estando estilo. De actualidad, seguís estando de actualidad. Porque, claro, a pesar de que a ti también te dieron por muerto una vez, ¿no? Ah, porque, que claro, como vos... Sí. Y esa historia no la yo sé. Lo he leído hoy, cuando íbamos a venir hacia aquí. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, sí. Pues una fue en Barcelona, que tuve un accidente, y la otra fue un imbécil que se metió en Facebook. ¿Cómo se llama? En Wikipedia. En Wikipedia, y como cualquiera puede entrar ahí y cambiar los datos que quiere, claro, pues me dio por muerto. No, y es que además, como había los antecedentes de Bruno, de Nino, del accidente de Juan Camacho. Pues entonces, Juan Camacho también lo tenemos por aquí, como cantante. Camacho, gran amigo de Camacho. Pero es que fue una auténtica pena, la verdad. Y he cambiado en Wikipedia, me han cambiado de Wikipedia tres veces su lugar de nacimiento. A ver. Tres veces. El primero. ¿Cómo te lo cambiarán alguna vez, Paco? Di el original, por si alguien alguna vez... Yo nací en Valencia, porque mi madre vino a dar a luz a Valencia, porque entonces venía la luz del pueblo, pues si acaso se complicaba el parto. Claro. Y luego al pueblo otra vez, Alfara de la Baronía, y ahí está hoy. Hacia la cigüeña, ¿no, Adrián? No sé, no, a casa de mi abuela. Ah, es verdad que se parió en casa. A casa de la abuela, claro. Es verdad que entonces estaba cerca del hospital, en la vía oeste. Y hoy vivía la abuela y cargaré Paquito para que a casa. Qué maravilla, qué maravilla. Y seguimos hablando también de grandes voces, como diría Delia, mediterráneas. Hemos hablado de las voces masculinas, pero también tenemos importantes voces femeninas, como por ejemplo... Si yo digo Salomé, todo el mundo recordará por esa participación y victoria compartida de Eurovisión. Pero es que además me ha hecho mucha gracia encontrar, uno de los 80.000 redactores del programa, que han encontrado esta versión del vivo cantando en inglés. ¿Cómo eran también estas voces femeninas? Que tenemos más actuaciones de Salomé, ¿no? Pero esta me ha hecho como gracia. Sí, pero esa es muy bonita, muy balada, pero la realmente mítica es esa que lleva el vestido de flecos. Vivo cantando. Tenemos que hacer también otro de Eurovisión. Vamos a hacer llamamiento Eurovisión, sería una maravilla. A Salomé. Salomé, vente para acá, que vivimos cerquita, y vete sacando ya el vestido. Ya Eurovisión es ya. Bueno, no sabemos nada, porque tú sabes que la tele, desde que grabamos hasta que se emite... Sí. Ahora esto vuelve a estar otra vez muy de moda Eurovisión. Y todos los festivales, de festivales y concursos también sabrás, ¿no? Era un gran escaparate, ¿no?, para vuestra generación. Mediterráneo, ¿no? Bueno, depende. ¿No? Yo solo he hecho Bulgaria y Tokio de presentaciones, de ir a defender a España. La que íbamos a hacer de Eurovisión fue cuando mataron a Carrero Blanco. Ah, sí. Que yo estaba ya, que si iba, que si no iba. Y pasó eso y ya no fui. Ya, nunca más. Claro. Pero sí he tenido el placer de representar a España, ya te digo, en Tokio y en Bulgaria. Y habíamos dicho Salomé, pero también hay otra cantante también muy reconocida, que es Doba. Hombre, los gitanos de Doba, famosos. Los gitanos, ¿no? Genial. Genial esa mujer. Siempre lo ha sido. Nos ha gustado mucho. Bueno, Tiene un... Una voz fenomenal, Doba. Pues nada, estas son una pequeña representación de tantas canciones, pero claro... Sí, pues tenemos que modelar todos, el programa dura tres horas. Claro, no, claro, pero sobre todo hemos, digamos, repasado las que son más nuestras. Luego tenemos unas que son muy nuestras, pero, pues como se diría, se han hecho virales, son también muy conocidas a nivel, pues, a nivel mundial. Internacional, y comenzaremos hablando del desaparecido Camilo VI, que él en sí es una institución y cualquiera de sus canciones es un himno. O sea, vamos a comenzar hablando de ese Camilo. No sé si tú has coincidido con Camilo en algún momento. Yo tuve esta canción es la banda sonora de la vida de cualquier persona. Totalmente. Y además de los singles que más se han vendido a nivel mundial. ¿Nos estabas diciendo? No, que tuve la ocasión de conocerlo en lo que era su oficina de representación, porque yo en aquella época empezaba con mis singles de mi primer disco y visitábamos a ver qué manager podía llevar las gestiones y tal, y ahí conocí a Camilo en Madrid, en la Plaza de España. ¿Qué tal eran las distancias cortas?
cortas y largas, no era muy, muy amistoso. Ah, no. Pues yo lo he entrevistado alguna vez también en la radio. Y era muy celoso. Sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón. Yo lo he entrevistado. Bueno, como una auténtica estrella. No, yo es que como soy muy camilista, sí, yo lo voy a decir. Sí, yo voy bien con él, ¿eh? En ningún momento digo que no. No lo sé. No. Pero es que yo creo que era Camilo era tan versátil, era compositor, era una estrella internacional. Y estuvo durante 50 años con éxitos importantes, compuso para los demás. Yo creo que era más tímido, Juan, que otra cosa. Posiblemente. Ese tipo de comportamientos es de tímidos. También te diré que luego nos encontrábamos fuera y era muy diferente, ¿no? Claro, pues... Van a hacerse una copeta, tal... También es cierto que yo creo que igual, sin saber nada de su vida, pues a lo mejor una persona muy celosa... Pues, a lo mejor de su vida personal. Sí, quizás cuando alcanzas... No, todos los cantantes de aquella época venían a la radio a las entrevistas, sacaban un disco, y Juan lo sabe de sobra, discos sacaban, la casa de discos lo traía, venía el representante de la casa de discos, estabas con él y hablabas de todo. Yo con Víctor Manuel, por ejemplo, me di una entrevista con Víctor Manuel, me tiré media hora hablando del Sporting de Gijón y de Valencia. Y cuando se me acaba ya el tiempo, digo, o hablamos del disco, nos vamos, Víctor, porque no hay más tiempo, ¿no? Ese era el planteamiento que teníamos los locutores con ellos. Y aquí tengo ahora mismo el representante. Sí, pero Camilo sí que es cierto que era... De lo que estoy diciendo. Sí. Tenía más un perfil un poco de divo, de lo que se puede considerar como más distante. Igual sí que es cierto que si tenía una personalidad más introvertida, el éxito que alcanzó igual no le era muy fácil de gestionar. No hablo de Camilo particular. No, hablo en general. Sí, en general. Sí. Uno a lo mejor era un poco más, pero todos te hablaban. Antes de hablar del disco, hablaban de eso. Es que lo que hizo Camilo, una cosa, ¿tú también? Hizo Camilo, que no, yo creo que eso es algo que no ha conseguido todavía nadie de los artistas españoles, que fue su interpretación de Jesús de Nazaret en la ópera rock, Jesucristo Superstar, que él mismo financió. Y ese chorro de voz, esos falsetes, esa manera de interpretar al mismo tiempo, y luego. Cantaba la canción melódica también. Es decir, Camilo era una persona muy especial. Muy yo para mí es que yo soy muy de Camilo. Aquí las filas y las fobias, pero cada uno lo Juan, que he creído, pero yo no los he entendido claro, nunca. Claro, es que Juan ha conmigo. Dicho... Engreído conmigo no me has estado nunca, ni tú ni nadie. Ten en cuenta que no es lo mismo. Cuando vas a hacer una entrevista a un periodista o un locutor, vas a hacer a tu amigo, para que te nosotros... pinche mucho. Claro. Entonces, estaban aquí descubriendo. La confianza la asco. Es... No, se trata de que haya más confianza, de que haya más amistad, para que él sepa cuando tiene que hablar de mí quién soy yo. Pero en el fondo todos hemos sido muy... En mis canes no lo he sufrido. Es normal. El éxito es completamente normal. Yo en mis canes no lo he sufrido. Todos. No sé por qué, no en mis canes no he sufrido ese. Conmigo siempre habéis estado todos. Y digo, habéis estado por todavía. Claro, hay que ponerse una máscara también, Juan, creo yo. No nos entenderá nunca. Cuando eres artista, tienes que tener... Vamos a poner aquí orden, porque don Paco Nadal me ha dicho... Digo yo que conmigo, yo no he sufrido nunca que ningún cantante, ningún artista conmigo ha venido a ese planning. Yo, y aquí tengo un ejemplo clarísimo, yo con Juan siempre que lo he entrevistado, hemos hablado hasta de fallas. Sí. Porque casi fue hasta artista fallero. He trabajado en eso. ¿Eso no sabíais? No. Que casi ha sido fallero. Yo tiraba de cartón, que no ves... Yo ayudaba a Vicente Luna, lo mismo, tiraba de cartón. Bien. Sí, entonces no se utilizaba el plástico. No, eran moldes y había que... rellenarlos y de cartón con pasta. Quitar el molde, blanquearlo, juntarlo, secarlo al sol. Y luego, por ejemplo, Juan, te iba a decir que el tema, por ejemplo, de las discográficas, ¿costaba mucho llegar a ellas? ¿O cómo era, a lo mejor si representaban a Camilo, pues a lo mejor no te cogían porque el perfil podía ser parecido y había otra casa que... No sé si me estoy explicando. Sí, te comprendo lo que quieres decir. Vamos a ver, las compañías discográficas en esa época eran muy cucas, porque si lo que funcionaba era una canción de Camilo VI, querían encontrar a alguien que le hiciese la competencia. Entonces, los productores como Pablo Herrero y José Luis Armenteros venían y buscaban, este es el ideal, este para Madrid. Y yo he llegado a tener competencias de radio... ¿cómo se llamaban aquellos programas de Lucky y todo aquello? Sí, Radio Fórmula. Los 40 principales. Los 40 principales. Discomanía, que había... Discomodem.
Aquí sí, es como Disco Modern. No, eso Enrique, era aquí. Es aquí, Enrique Ginés. Enrique Ginés. El crack. Pero crack, era una lucha, pero una lucha que no tenía nada que ver con nosotros, los artistas, sino con las compañías, a ver quién la promocionaba más para que se oyese más y la gente votase por esa canción. Es que dices tú, Raúl Matas hizo Discomanía. Por ejemplo. Pero era parte más de la promoción entre ellos. Las promociones eran bestiales, claro. Eran muy duras en aquella época. Y una pregunta, Juan, tú que has vivido toda esa época de grandes artistas, si tuvieras que destacar a uno, tú como profesional de la música, ¿quién destacarías? No podría, uno no, no, porque pienso que cada uno tiene sus valores. Cada artista que yo conozco tiene algo especial. Si no, no podría haber triunfado, está claro, tiene algo. ¿Y de ese triunvirato de Nino, Camilo y Bruno? Yo me declino por Bruno. Claro, toda la vida. Porque lo conocí cuando era un niño. Y yo cada vez que escuchaba la canción esa de Tengo en mis manos la mantilla... Ah, sí, sí. Me quedaba alucinado. ¿Pero cómo está cantando este hombre que es...? Bueno, rockero. De alguna manera. Hablábamos antes de las baladas. De las baladas. Versatilidad. Oye, le salían las lágrimas. Sí, sí. Un crío, ¿no? Bueno, y para cerrar ese triunvirato que habías dicho tú, nos falta Nino Bravo, que ha hecho 50 años ahora de su fallecimiento y también nos ha dejado grandísimas joyas musicales. Nino fue una pena. Es más, decían, estamos leyendo y viendo todo tipo de programas ahora mismo, que él fallece y el exitazo, por ejemplo, de América... Viene después. Sí, claro. Y es una voz, es la voz, ¿no? Un poco dentro de todo el panorama. Y los temas, que han sabido envejecer súper bien, porque hasta hace no mucho tiempo se siguen utilizando en anuncios de televisión. La gente joven los canta, se lo sabe gente de muchísimas edades diferentes. O sea, a mí me llama muchísimo la atención cómo con el paso de los tiempos... Del coche, la canción Nino Bravo. Juan, etcétera, y los jóvenes y la cantidad de versiones que se han hecho de sus temas. Tuvo una carrera solamente de 4 años, y fíjate después lo de actualidad que ha estado, las versiones que han hecho. Era un titán de la música Nino Bravo, era un crooner maravilloso. Yo le conocí y cantaba muy bonito y con un sentimiento, la interpretación, es decir, es que era un todo. Cuando cantaba con la Super Son, tocaba en un casal fallero por Visitación, Orihuela, por esas calles, y yo iba a bailar allí, de hecho, Benet. Vamos a bailar. A ver si pescamos algo, claro. Ahí, ahí, ahí. A bailar. Amigo mío, mira, encontraron novia en el allí y se casaron y tal. Incluso alguna hija le pusieron el nombre de Noelia, ¿no? Después. Pero Noelia, yo con Nino no he tenido demasiado. En toda mi vida, he entristado un par de veces y a despisa y corriendo, porque yo entré ya en Radio Valencia en el 71, entonces estaba Rafael Mauricio, Mara Calabuch, que eran los que llevan todos los temas. ¿Lo llegaste a entrevistar a Nino? A Nino una vez, pero todavía de novatillo yo, ya. Empecé desde los 40 principales y tal, y no he tenido con él tanto porque falleció a los 2 años de estar yo en Radio Valencia. Que fue una pena. Que más he tenido es con él, con Juan Camacho, con Bruno, con ellos y con... Camilo también venía de Madrid cuando venía y ya está, nunca más. Pero los de casa sí. ¿Vosotros pensáis que nosotros, por ejemplo, los españoles, valoramos a nuestros artistas como debiera? No suficientemente, no. Yo creo que no. De hecho, muchos artistas se quejan precisamente de que se les valora mucho más fuera que dentro y tienen carreras más prolíficas. Que lo diga él. Eso te iba a decir ahora, Juan, la misma pregunta para ti. Que lo valora mucho aquí. ¿Cómo se debiera? Lo único que te puedo decir es que yo llego allá y soy alguien, y aquí no lo soy. Fíjate. Así de sencillo. Es decir, aquí soy una vieja gloria y allí soy un artista internacional que cuando llega llena plazas de toros. Que tú eres un artista internacional, Juan. Lo eres. No eres una vieja gloria, es que esa es la diferencia. No, estamos hablando de allá y de aquí. De cómo se percibe. Yo creo que está relacionado con lo cual quiere decir que aquí nos olvidamos de nuestros artistas. Es más, en estos momentos nos hemos olvidado de nuestra propia música. Porque nosotros hasta los 90 hemos exportado música a todas partes del mundo, menos a Italia. ¿Por qué? Pues porque soy muy italiano. Soy muy de ellos. No entramos. Cualquiera entra ahí. Claro, es que esto es complicado. No entramos, pero sin embargo ellos sí que entran aquí. Bueno, lo vengo a decir por eso. Exportábamos música a montones allá y ahora estamos haciéndolo al revés. Estamos importando. Entre ellas, pues esos bailecitos nuevos. El TikTok. Que os gustan tanto. El reggaetón y todo el rollo ese. Pero nosotros ya lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo,
en nuestro panorama musical salen nuevas canciones o nuevos grupos, pero basándose en canciones que ya han triunfado antes. Por ejemplo, ahora mismo, una de las canciones más escuchadas es La chica del bikini azul, de Luis Miguel. ¿Jate de Luis Miguel? Que puede tener 30 años y me quedo corto. Y ahora mismo es la canción más escuchada de los más jóvenes en esta red social que se llama TikTok. Y se la saben de pe a pa. Entonces, yo creo que al final es valorar el arte, pero igual no tanto al artista. Pero yo creo que vamos más a consumir versiones, consumir singles, pero sentarte y escuchar un disco entero como se hacía antes. No, claro. Eso, de hecho, las plataformas musicales, con lo que comentabas tú antes, Juan, las recomendaciones que te hacen son siempre de artistas internacionales. Claro. Es muy difícil que te aparezcan recomendaciones nacionales. Escuchar un LP por la cara y por la cara, que antes lo hacíamos, ahora no se hace eso. Bueno, la globalización es lo que tiene también, es un poco... Yo creo que es el consumismo, no podemos adquirirlo todo, es imposible, ¿no? Antes de que se vaya Juan. No, nos quedan todavía unos minutitos. Tira. Antes de que se vaya, que hay que preguntarle qué va a hacer. Hay que ser selectivo. ¿Qué va a hacer ahora? Si aquí o allá, si se va. Venga, pues sí, cuéntanoslo mientras. Y así vamos viendo el cartel de ese espectáculo que estás haciendo. Ese espectáculo se va a ver aquí. Mira, ahí tienes la gira. Vas a ir por las fiestas ahora en verano. Tenemos los bolos. El otro día hablábamos de bolos un día aquí en el programa. Exacto, el programa pasado. Hombre, vinieron Clara Esmeralda. Vino también Tony River, que eran los reyes de los bolos. Sí. Y también han cambiado mucho de los bolos, en los pueblos ya no hay esos bolos. Ah, son en los que veníais, pero veníais también todos los buenos. Había un elenco de las vedette, el humorista, el majo. Los varietes, se llamaban los varietes. Claro, y luego venía la figura. Pero ten en cuenta, acuérdate de lo que era, lo pobre que era meter a un artista en un pueblo, en un escenario a cantar. Pues no he metido yo. En un escenario sin luz o con muy poca luz o luz blanca y allí a pelo, ¿no? Prácticamente. Cuando ahora un concierto mío, pues son 30 o 40 personas las que se ocupan solamente de luces y de escenario. Es algo increíble. Pruebas de sonido de 5 o 6 horas para que todo salga perfecto y la tecnología ha evolucionado mucho. Entonces no teníamos tecnología. Salíamos ahí a pelo. No, y los bafles que llevaba y sí. Bueno, los bafles. La guitarra, el bafle ahí abajo y la guitarra pegando. Salían en aquella época que, pobrecitos, tenías 100 vatios de potencia y pensabas que eras el rey. El rey del mambo. La primera fila estaba ahí bien. Sí, los únicos. De todas maneras, que se ha quedado un poco ahí en el aire, ¿tenemos ya alguna fecha cerrada aquí en la comunidad? Vamos a ver. Tenemos, que yo sepa, porque soy el último que me entero, en Chinchilla. Pero vas a cantar, te enteras el último, pero vas. Ah, sí, claro, sí. No. Me entero el último, pero voy. Sí, ya me llevan a rastras. Sí. Y tenemos también en Villarreal, tenemos otra cosa, no sé si es en Castellón, no te lo puedo decir, Bilbao, y lo otro creo que es en Elche. Bueno, 5 o 6 cosas que están ahí ya firmadas. Y bien, que empezamos, no sé si es en julio, a finales de julio hasta septiembre, que ya nos piramos a hacer lo mismo, pero fuera. ¿Eso? ¿Dónde? Al charco. Oye, que nosotros igual somos internacionales, nos están viendo por la web y saludamos a Latinoamérica y vete a saber a quién. Tenemos una gira que es Medellín, Manizales, Pereira, Bogotá y otro que no me acuerdo ahora cuál es. Eso será cuando demos el primer salto, que es una gira de un mes aproximadamente, un mes y algo, porque allí solo se trabaja que los fines de semana, no entre semana, no es como aquí que hoy es fiesta aquí, mañana es fiesta allá, allí no, se trabaja viernes y sábado. ¿Y cómo son esas giras? Porque antes siempre se escuchaban los artistas que se iban medio año para allí, no podían casi hablar con los familiares, ahora todo eso ha cambiado, ahora vais, puede ser un poco viaje de placer, ¿o no? Se ahora va todavía allá. Las dos cosas a la vez. A currar. Lo primero que haces cuando te levantas es coger el móvil. Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Claro. Y está ahí contigo. Ten cuidado que a ver lo que haces por ahí. luego me pegará. Oh. Ah, claro. Que no nos vean ni nos escuche, pero yo te iba a preguntar algo que a nosotros siempre nos gusta tirar de la anécdota. Claro, tú has vivido todo, bueno, y sigues viviendo en la época de los fans. ¿Alguna fans un poquito así que haya pasado algo? Ya lo creo. Tira.
Pues un buen día me encontré con una fan muy especial, rubia, preciosa, con unos ojos azules increíbles. Y me enamoré de ella y llevo 30 años con ella viviendo. ¡Ay, qué bonito! Si digo que entré para darte un beso, no, me está diciendo no, no, no. Vale, pero la no fan... Apriete, no apriete, la fan palito, sigue ahí no detrás. No, no, ella siempre muy reservada para eso. Bueno, pues, pues no nos queda mucho ya mucho tiempo para más. Muchísima simplemente suerte. Terminamos recordando ese tour que tienes junto a Janet, que ahora despediremos y veremos esa actuación. Muy bien. Acaríciame, que yo decía. Encuentro romántico. Encuentro romántico. Además, mira, un día dile que venga también. Sí, que sí. Janet también tiene una entrevista. Yo la rebelde. Janet, rebelde. La rebelde. Me gusta Frente a Frente de Janet. Frente a Frente hizo como un beso con Bumburi preciosa. Sí, 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 sí. Bueno, antes para terminar, acá hablamos de dúos así. Aparte del de Janet, ¿alguno a lo mejor con algún artista emergente que se haya puesto contacto contigo o tú con él? Que no, ¿haríamos algo? ¿Español te refieres? Sí, o no. Bueno, o de extranjero sí, hago muchos conciertos con gente que de allá que cantan genial, sí. Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, Delia Barral, gracias. Fátima Pastor. Don Paco, nada, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, Dios quiere. Venga, esperemos que sí. Juan, ha sido un placer compartir este inolvidables años contigo. Y además, gracias. Pues contigo y con tu música y con la de Janet, nos despedimos hasta el próximo programa de Inolvidables Años. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy mujer. Acaríciame y goza como yo de este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel, envuélveme en tu cuerpo de mujer, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Que vibra como yo por este amor, por este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Que vibra como yo por este amor, por este amor. Acaríciame. Acaríciame. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre?
es mañana, puede ser quizá otro hombre. El que esté en tu lecho fiel.